Buen día, bienvenidos a la presentación de la webinar Business Partner en S/4HANA. Mi nombre es Jair Ornelas y les voy a estar mostrando acerca de cómo se actualizan los BPs en el nuevo sistema ERP de SAP. Los temas que vamos a ver son qué son los BPs y qué problemática acarrean, el enfoque de Business Partner, y vamos a definir cómo es que SAP hace la definición del Business Partner, cómo se sincroniza la información entre un Business Partner, por ejemplo, un cliente con un proveedor, cómo es que funcionan los roles ahora en la parte de Business Partner, cómo se asocian los diferentes roles de Business Partner y cómo se hace la extensión de campos en el Business Partner. Posteriormente veremos un resumen y aplicaciones de los BPs. Los Business Partner forman parte de los datos maestros centrales. En la nueva versión de ERP, que es el S/4HANA de SAP, nos vamos a encontrar que hay algunos cambios con el ERP tradicional que se tenía en SAP. Es vital comprender el cambio y el enfoque que se le dan a los BPs. Y bueno, en esta presentación lo que vamos a tratar de hacer es brindarles esta información relevante de cómo cambió la perspectiva desde clientes y proveedores a lo que serán los socios comerciales. El enfoque de negocios de SAP, el objetivo principal y el punto de partida para tener y mantener todos los datos maestros en la nueva plataforma. Y bueno, lo que antes conocíamos como clientes y proveedores serán ahora conocidos como BPs. ¿Cuál es el enfoque que se tiene como un Business Partner? Bueno, en SAP, Business Partner es un objeto y punto único para mantener los datos maestros como clientes y proveedores. Muchos de los datos que se manejan entre clientes, proveedores, personas de contacto, empleados, etcétera, son estructuras similares que anteriormente se trabajaban en diversas tablas. Sin embargo, SAP, tratando de hacer una simplificación de tablas y una simplificación de estructuras, Business Partner tiene diferentes roles y hay diferentes funciones de acuerdo a esos roles. Sin embargo, lo que busca SAP en su versión S/4HANA con los Business Partner es homologar toda esa información o todas esas estructuras de información que comparten clientes, proveedores, empleados, personas de contacto y algunas otras funciones que nosotros podemos definir y que tienen estructuras similares en cuanto a los tipos de datos que se manejan. Para garantizar una facilidad de mantenimiento de los datos maestros y lograr la armonización entre ellos, se utiliza los BPs. Eso quiere decir que se dejan de utilizar las transacciones del ERP clásicos que se utilizaban, por ejemplo, para el maestro de materiales de clientes o para el maestro de materiales de proveedores. Y bueno, algunas de las ventajas que se tienen al utilizar los Business Partners son, por ejemplo, se unifica la entidad jurídica, múltiples direcciones. En Business Partners se pueden asociar roles. También hay un intercambio de datos y reutilización de datos que facilitan la consolidación de datos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, un cliente o un proveedor que anteriormente eran entidades separadas y tienen la misma dirección, por ejemplo, pues ahora se pueden consolidar. Los datos generales disponibles están para todas las funciones de Business Partner. Se almacenan datos específicos para cada función. Esto depende del rol que tengan. Sin embargo, vamos a tener mucho más amplio lo que serán los datos generales del Business Partner. Anteriormente, por ejemplo, si teníamos a un cliente y a un proveedor, la misma entidad podía ser un cliente y a la vez nosotros le podíamos consumir algo y ser un proveedor, y teníamos que darle un mantenimiento en ambas datos maestros. Ahora los datos en general se comparten, por lo tanto podríamos dar nada más una sola alimentación, lo cual baja el problema de errores a la hora de estar capturando la información. Posteriormente también es más fácil dar el mantenimiento a múltiples Business Partners a través de ciertas funciones de actualización. También los datos bancarios y todos esos datos generales se ampliaron. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, por ejemplo, una de las dudas que se tenían previamente cuando nosotros hacemos una migración es si yo tengo a una entidad, a una empresa, a una persona que a la vez es nuestro cliente y a la vez puede ser nuestro proveedor. Nosotros en el ERP tradicional lo manejábamos con dos números diferentes, uno como proveedor, otro como cliente. En el caso de las nuevas PPs, se va a crear únicamente ID, y este ID nos sirve tanto como proveedor como cliente, por lo cual es más fácil identificar a las entidades como VPs, más que como si fuera un cliente, un número de cliente o un número de proveedor. Adicionalmente, si nosotros necesitamos tener relacionado un número, esto es posible agregando campos optativos de acuerdo a los roles que se manejen. Hay ciertos roles que se manejan de acuerdo a las actividades en las cuales pertenece esta entidad. Nosotros como usuarios tenemos roles que nos permiten hacer diferentes actividades dentro del sistema. Para la parte de datos maestros ahora es posible asignar roles. Esto nos permite en qué actividad o en qué procesos pueden obtenerse la información. A final de cuentas, los datos maestros lo que hacen es proporcionarnos información. Y bueno, en este caso nosotros podemos delimitarlo a través de roles, qué actividades es que se pueden tomar estos datos maestros. Y esto puede ser, por ejemplo, a la hora de hacer una orden, a la hora de hacer un pedido, una entrega, si se es un pagador, a la hora de estar realizando una factura, etc. Además, los roles centrales de BP, hay roles específicos de la aplicación. Por ejemplo, nosotros podemos crear si es un contratista o si es un instalador o una relación que existe entre diferentes roles. Puede también crearse un socio comercial en una o más funciones y en donde los datos centrales, bueno, los vamos a compartir y solo deben de crearse una sola vez y solo deben de actualizarse una sola vez. Los roles del BP en general se asignan en automático. Ya los roles particulares nosotros tendremos que irlos dando de alta. Y se pueden ir seleccionando o actualizando a través de un cuadro de diálogo. Los roles de BP, de socio comercial general, se asignan automáticamente y al generarse posteriormente se puede seleccionar en un cuadro de diálogo dentro de la misma transacción. Ya no vamos a manejar diferentes transacciones, por ejemplo, para clientes, para proveedores, para empleados, etc. Solamente una transacción que sería la transacción BP, en donde podemos nosotros editar cada uno de estos roles. Si las categorías de roles relevantes se definen a nivel de categoría de relación, y forman un registro previo para crear la relación, no se pueden eliminar. Extensibilidad general. Si nosotros, por ejemplo, algunos de los clientes en particular nos están pidiendo que tengamos un número de asignación, ya sea fiscal o sea un número propio de cliente, un número propio de proveedor, etcétera, nosotros podemos asignarlos dentro de ciertos roles y podemos asignar campos o estructuras diferentes y que pueden estar definidos para que los tomen bajo ciertas transacciones. Las extensiones solo deben de realizarse si es a través de la parte ABAP y con un programador calificado. Deben de hacerse únicamente en caso de ser necesario. Hay muchos roles predefinidos por SAP los cuales podemos tomar y que probablemente tengan los campos que necesitamos. También hay campos específicos que nosotros podemos ir agregando desde el punto de vista general si es que no existen los roles estándar necesarios. Se pueden reemplazar algunos títulos estándar, se pueden incluir nuevas comprobaciones ante ciertos campos, por ejemplo si son indispensables o no. Por ejemplo, si la estructura debe de ir con mayúsculas, con minúsculas, con vocales, etc. Por ejemplo, si es un check, si es un texto, etc. Las relaciones también se pueden extender agregando atributos en diferentes BPs que están relacionados. También se pueden crear nuevas categorías de relaciones entre dos BPs, que puede ser ya a nivel general o puede ser un nivel de rol. Y estas relaciones, por ejemplo, son algunos ejemplos. Si alguien es compañero o es miembro o es un empleado o es hijo de alguien o es director de alguien, nosotros podemos agregar a todos sus hijos de los empleados, cierta empresa y cuál es su puesto. Nosotros también podemos definir nuestras propias categorías o relaciones de la misma manera que definimos los roles de BPs. Si bien al momento de llegar a las diferentes APIs o a diferentes transacciones en las cuales requieren información, nosotros podemos tenerlas siempre ligadas a nuestro dato o nuestro BP padre. Lo único que tenemos que hacer es declarar la transacción BP. En la transacción BP nosotros vamos a poder crear diferentes entes que pertenecen a los datos maestros. Estos pueden ser personas, organizaciones o grupos. Los campos que solicitan para cada uno de estos entes pues pueden variar. Por ejemplo, inicialmente si nosotros creamos un interlocutor comercial, podemos ponerle un número y podemos crear cuál es la función o el rol que va a desempeñar. Por default nos va a poner un interlocutor comercial general, el cual debemos llenar y el cual tiene la información que vamos a compartir con todos los demás roles de nuestro BP. Posteriormente que nosotros hayamos creado a nuestro interlocutor comercial, vamos a poderle dar algún rol, ya sea propio, sea rol de los que ya existen. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Quedamos a sus órdenes en Centro de Soporte Xamai.